Hoy en Misterios y Leyendas de Mecatup te presento a la mandrágora, la planta mágica. Su forma parecida a nuestro cuerpo casi humano ha hecho de la mandrágora una planta amada por las brujas y temida por los pueblos de distintas civilizaciones. Es una de las plantas mágicas más conocida y utilizada de todos los tiempos. Posiblemente, es la forma humana de sus raíces lo que ha hecho que pueblos a lo largo y ancho del planeta hayan otorgado a esta planta distintas propiedades mágicas, convirtiéndola en remedio para enfermedades, invocadora de magias y en un potente afrodisíaco. Y como es de esperar, un sinfín de leyendas se han formulado en torno a la mandrágora. Las más importantes están relacionadas con su origen y con la forma de la raíz. Desde la antigüedad se han utilizado sustancias con la intención de alterar el sistema nervioso para desarrollar la creatividad, como uso medicinal o solo para experimentar nuevas sensaciones o para fines oscuras en las que la ciencia desconoce. Hoy en día muchas de ellas están prohibidas. Tal es el caso de la mandrágora, utilizada para diversos fines en Europa durante la Edad Media por las brujas como planta medicinal y como alucinante. El fruto se da durante el mes de octubre, es de color naranja y sus flores tienen un tono lila. Cuando sus flores nacen tienen un olor putrefacto. Esta asombrosa planta no es fácil de encontrar, se halla en ambientes húmedos y oscuros en donde la oscuridad gobierna. La mandrágora fue considerada una planta mágica por las brujas o hechiceros. Se decía que era una raíz que adoptaba forma humana y gritaba antes de ser arrancada, por eso los buscadores de mandrágora se tapaban los oídos con cera. La raíz de la mandrágora suele ramificarse en dos, y en realidad, muchas veces sus raíces parecen piernas. La mandrágora también era utilizada para tratar la infertilidad. Estos son solo algunos de los poderes atribuidos a la mandrágora, pero también se conocía como la planta que podía convertir cualquier cosa en invisible, o que hacía morir a los perros o ayudaba a encontrar tesoros. Por estas creencias populares, una sola raíz de mandrágora costaba el sueldo de un año a cualquier campesino en la Edad Media. La mandrágora también ha tenido su protagonismo cinematográfico ya que aparecen raíces de mandrágora representando la magia tanto en Harry Potter como en El Laberinto del Fauno. Pero, ¿por qué se considera mágica la mandrágora? Una de las razones por la que desde la antigüedad se ha considerado la mandrágora como una planta mágica es que fue vinculada a la alquimia o también a un ser llamado homúnculo. El homúnculo es un ser que se creía que podría ser creado desde la vida de la planta más otras pociones secretas. Sin duda hoy se sabe que esta planta tiene efectos como de curar hasta de matar ya que es una planta tóxica y venenosa. Pero es acá donde hago hincapié. Algunos datos del lado de la brujería hablan que esta planta al tener forma de un humano se podría usar como muñeco vudú. Pues la planta al tener vida es aún mejor que un muñeco común. Las pociones son un secreto que hasta el día de hoy se desconoce. Pero según los relatos medievales se podría crear cosas malévolas a través de esta planta. Como dato curioso, según también en la popular época medieval se decía que él al intentar arrancar y extraer estas raíces, la mandrágora emite un estremecedor alarido que hará enloquecer hasta la muerte a todo aquel que se le ocurra recolectar esta planta. Por eso, se indica, para su extracción es necesario atar un perro negro, no es válido otro color ni tener manchas, tenía que ser negro negro. Se le ata a la parte superior de la planta y el perro debería sacar la planta, según se decía que el perro caerá muerto a causa de este grito desgarrador. Esta es la causa de que se suele ilustrar a la mandrágora al lado o atada a un perro. Cuéntame si conocías a la mandrágora, espero que te haya gustado el video y cuéntame si te gustaría ver más videos como estos. Comenta qué te parece estos relatos medievales. Desde ya les mando un gran saludo, Misterios y Leyendas de Mecatup.